A partir de hoy, todos los mecheros deben llevar un dispositivo especial para que los más pequeñines no puedan encenderlos. Además, no pueden ser de colores llamativos. Así es que hoy nos hemos dado una vuelta por los estancos de Madrid para ver si se cumple la norma. Ya tienen los nuevos, aunque aún quedan stock de viejos que pueden vender. En los chinos solo tienen stock de los viejos, ni uno con seguridad. Pablo solo tiene 4 años, su hermana Laura, 7. Están leyendo tranquilamente al lado de un mechero que alguien ha olvidado. Son niños, no saben si el mechero es un juguete o no. Un descuido de sus padres podría provocar un incendio. Tú sí sabes qué es esto, ¿no? Y sabes que es peligroso un mechero, ¿sí o no? Sí. Cada año mueren en Europa 40 personas por culpa de los encendedores peligrosos. Son cifras de la Unión Europea. Encendedores que provocan además 2.000 heridos por quemaduras. Inma, la madre de estos pequeños, reconoce que a veces olvidan poner los mecheros en sitios seguros. Tu padre me decía que fuma mucho y que siempre se le olvida, por ejemplo, dejar las cosas así. Sí, no, hombre, antes sí, lo dejaba pues donde él guarda el tabaco y el mechero. Y ahora, pues claro, lo pone en una repisa alta donde sabe que el pequeño no llega. Y aún así, eso no quita que se os pueda olvidar de vez en cuando, claro. ¿No? Ellos entienden que a veces el mechero también es un juguete, claro. Claro. Desde hoy, los encendedores de piedra de toda la vida están prohibidos. Para evitar que sean encendidos por los más pequeños, los mecheros han de cumplir unas normas de seguridad. Para encender los nuevos mecheros hay que hacer mucha más fuerza. Otros han cambiado la rueda por un hexágono que también dificulta el encendido. ¿Es más difícil? Es más difícil para un dedo pequeño porque resbala sobre el muelle y no tiene fuerza para apretar el muelle y dar a la piedra. Paquita lleva 12 años trabajando en este estanco. Este era el antiguo y ahora le han aplicado esa rueda hexagonal por el mismo motivo, porque hace falta más fuerza y más dificultad para hacer rodar rueda de dientes que rascan la piedra. Aunque ya está vendiendo los mecheros nuevos, también tiene otros que siguen siendo fáciles de encender. A esos no les han puesto medidas de seguridad y van a seguir vendiéndolos. Este es un tipo de toda la vida, que estos son de los de gasolina. Exacto. Estos no van a cambiar y esto es igual de fácil, ¿no? O sea, estos no llevan protección. No llevan protección y no han notificado nada. Lo mismo ocurre con los mecheros de colores. La ley dice que desde hoy ya no pueden llevar diseños o colores que puedan resultar atractivos para los niños. Es el último día que pueden venderse. A partir de mañana serán ilegales. ¿Y ni se había enterado usted que ahora han cambiado, que tienen que llevar nueva protección? No, me había enterado. No se había enterado. ¿Y qué le parece eso? Porque ahora son más duros. ¿Qué le parece eso? Que sean... Muy bien. Si hay protecciones, mejor para los niños, sobre todo. Pero no solo vemos mecheros antiguos en los estancos. No hace falta ir muy lejos para encontrar sitios donde no hay ni uno solo con las nuevas medidas de seguridad. Es el caso de esta tienda regentada por unos ciudadanos chinos. ¿Solo tienes este? Solo este. ¿Solo tienes este? Sí. ¿No tienes los nuevos? ¿No los tienes? No tienes. La mayoría de mecheros que llegan a España llegan desde China. Son todos antiguos porque aquí vemos que los nuevos todavía, los de una mayor protección, pues no. Aquí no solo no tienen medidas de seguridad, todos tienen dibujos atractivos para niños. Es curioso porque lleva la protección para menores, pero sin embargo son de los antiguos que son muy fáciles de encender. Han tenido un año para deshacerse de sus existencias, pero no lo han hecho. Si los venden a partir de hoy, pueden llegar a ser procesados. Desde que esta medida se adoptó en Estados Unidos, se han reducido hasta un 60% los accidentes relacionados con el fuego. Veremos qué pasa en Madrid.